sabido y mundialmente conocido que Adán y Eva eran mexicanos. A ver, ¿de dónde sacas que Adán y Eva eran mexicanos? Adán y Eva eran mexicanos, carnal. ¿Por qué dices que Adán y Eva eran mexicanos? Andaban sin ropa, sin comer, sin casa, sin escuela, sin hospitales, nada pavimentado. ¿Y todavía les decían que era el paraíso? ¡No! ¡Eran mexicanos! ¡Hasta se apellidaban Pérez! ¿De dónde sacas que Adán y Eva se apellidaban Pérez? Eso sí lo leí, compadre, de la Biblia. ¿Cómo va a decir eso en la Biblia, compadre? En la Biblia decía, Adán y Eva, si comen el fruto prohibido, Pérez serán.